Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos pocos aún. Podemos esperarlos un ratito nada más. Bien, tenemos la continuación al tema. Tenemos en esta oportunidad, en este día, siempre hablar de tablas dinámicas y vamos a dar un seguimiento. Como objetivo para hoy, los participantes aprenderán a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. Diseño básico de una tabla dinámica. Un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para 1. Consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. 2. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos. Resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizados. 3. Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. 4. Mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen. 5. Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. 6. Presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Y tenemos a continuación las partes de una tabla dinámica en Excel. Ya estuvimos haciendo un repaso de esto, y esto a usted ya le parece familiar: arrastrar campos entre las áreas siguientes. Las tablas dinámicas pueden contener filtros, etiquetas de columna, etiquetas de fila, valores. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica. Dari. Sí, por favor, nos puede ayudar con la lectura de este texto que estamos mostrando, del 1 al 4. ¿Algún voluntario que nos quisiera ayudar con la lectura? Yo le ayudo. Muchas filtro gracias. De informe. No, no, los campos que coloque en esta área crearán filtro para la tabla dinámica, a través de los cuales podrán restringir la información
que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas fijas y específicas. Etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. 3. Etiquetas de fila. Contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. 4. Valores. Son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muchas gracias, Ricardo. Ahí tenemos entonces la breve descripción de lo que hace este cuadro, que ya un poco hemos podido experimentarlo, explorarlo. Y aquí está la descripción para que lo podamos entender mejor. Ahora vamos a prestar atención. Al ejercicio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Millán. Este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas. Primero, tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior. Este día trabajaremos lo que es la actividad 2, donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas. En este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos. Vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestra. Nos vamos a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica. Sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla, podemos iniciar este proceso. Los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños. En este caso voy a elegir la tabla dinámica en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos. Vamos a revisar algunos de ellos. Dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba, suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país deportista, media de puntos por país y prueba. Recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen. En este caso, es una tabla elaborada en base a país, competidor, disciplina y puntaje. Vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores, la disciplina y el puntaje. Ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica. Quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro, las columnas, las filas y los valores. Pero ¿qué significan cada uno de ellos? El filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla. La etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. La etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Y por último, los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Muy bien. Ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado. Primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverlas en cada una de estas áreas. Por ejemplo, voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas. Ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas. La suma de los puntajes. Puedo agregar también a esta tabla el país. Ahora cambia la estructura que tenía anteriormente.
Veamos cómo podemos cambiar ahora el país a los filtros. En este caso no lo va a mostrar, por lo tanto debemos de cambiarlo. Si lo quieres en la posición de la columna, puedes ver cómo ha cambiado totalmente esta tabla dinámica. El objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información. Por lo tanto, debes de agrupar cada uno de estos campos. Lo regresamos de nuevo. Hemos cambiado la disciplina. Lo regreso al área de las columnas y ahora quiero cambiar el país. De esta manera, esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión. Tenemos lo que son los competidores. En esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas y tenemos en esta área de filas lo que son el país, el cual representa cada uno de estos competidores. También quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del icono herramientas. Estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos. Si quieres solo la selección de campos, de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según cómo quieres que se muestre. Predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar. Si necesitas dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica, únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica. Muchas gracias por tu atención prestada en esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Bien, entonces encontramos el enlace para descargar el archivo, practicarlo. Voy a descargarlo. Estoy viendo que ese archivo no... Ese es el archivo que hicimos ayer. El archivo que nos estaba mostrando la maestra no está más. Podemos hacerlo. Vamos a hacer ese cuadrito porque esta tablita es la que veo que no tenemos. Entonces, ¿qué dice? Que es una tabla que refleja país, competidor, disciplina, puntaje. Voy a hacer una hoja acá. Voy a dejarlo hasta allí nomás para hacer el ejemplo.
a los competidores. Hola, tal vez nos comparte lo que está haciendo y que no lo ha compartido. Ah, está bien, está bien. Para hacer el ejercicio, ¿verdad? Vamos. Correcto. Así es. Ah, es que no les estoy presentando. Así es. Perdón, yo estaba así como que esta tabla es la que yo no sé si ustedes encontraron esa tabla, porque en el video nos hablaba de esta tabla, pero cuando yo descargué el archivo no me apareció, no sé a ustedes, es el mismo enlace, entiendo. Por eso es que estoy haciendo como una muestra. Vamos a poner aquí. Vamos a generar aquí aleatorios entre 5 y 15 para no estar poniendo como números. Los copio, le doy un... para que ya no me quede la fórmula y me queden los valores establecidos. Entonces, acá en la tabla dinámica 1, dice que es la suma de puntos por deportista y prueba. Construir a partir de los siguientes datos 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como, ok, ¿cómo es el ejercicio? Parecido al de ayer. Suma de puntos por deportista y prueba. Voy a insertar tabla dinámica en una, verifico el rango que es correcto,
de B2 a E14. En una nueva hoja de cálculo presiono aceptar. Suma de puntos. Aquí esto me está estorbando. Por deportista, por competidor. Y prueba por disciplina. Yo puedo mover el campo disciplina, las columnas, por ejemplo. En este caso, porque en el ejemplo solo pusimos dos disciplinas. Aquí están los participantes. Y ahí está la suma de los puntos. Es bien parecido a lo que hicimos ayer. En la tabla dinámica 2, suma de puntos por país y prueba. Voy a seleccionar, aquí lo tengo en la hoja 1. Voy a ponerle actividad 2 a la hoja. Entonces, tengo que estar ubicada en una celda dentro de la tabla, insertar tabla dinámica. Voy a dejarlo en la hoja de cálculo existente y en la ubicación voy a poner, por ejemplo, acá. Y en esa tabla dinámica, suma de puntos por país y prueba. Suma de puntos por país y prueba o disciplina. Y ya vimos ayer que usted estos campos los puede mover. Me están estorbando estos controles de la llamada. Okay. Aquí tenemos entonces la otra tabla que se nos pide. En esta tabla podemos observar los competidores y los puntos. Aquí en esta tabla podemos observar cuál es el país. El número de puntos por país. Yo lo estoy dejando en la misma hoja. Ya ustedes vieron ayer que podemos dejarlo en hojas diferentes o como se vaya a necesitar. El siguiente dice el ejercicio, la tabla dinámica 3, suma de puntos por país, deportista y prueba. Insertar tabla dinámica. Voy a hacerlo en una nueva hoja. Suma de puntos por país, deportista y prueba. Suma de puntos por país, todo. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, mover a filtros los países. Mover el competidor para las columnas. Aquí se ve, quizás esta no sería la mejor vista, aunque depende, pues ahí va a depender de cómo nos estén pidiendo los informes, ¿verdad? En esta tabla se puede reflejar todos los países. Ya usted sabe que usted puede hacer un juego con estos campos y moverlos donde mejor se puedan leer los datos de acuerdo a lo que se necesite. En este caso tenemos, están todos los países, está la suma de los puntos, los competidores están en columnas y las disciplinas están en filas. Entonces podemos mover, por ejemplo, la disciplina, el competidor, y quizás así tiene una mejor lectura. Pero eso va a depender de lo que se necesite. Y aquí tenemos todos los campos involucrados en la tabla dinámica.
puedo solamente ver Argentina. Y ahí están los competidores que son de Argentina con su total de puntos. Solo de Brasil. Seleccionar varios elementos, Brasil y Chile. Brasil, Chile y Colombia. Y podemos ir comparando varios elementos. Esa es la tabla dinámica 3. La tabla dinámica 4, media de puntos por país y prueba. Voy a mi tabla original, a mi tabla, a mi base de datos, insertar tabla dinámica. Verificamos siempre que todo esté seleccionado. Esto es automático. Voy a ponerlo en la hoja de cálculo existente, que es la que acabamos de crear, y la voy a dejar como por acá. Aceptar y dice que es tabla dinámica 4, media de puntos por país y prueba. Media de puntos por país y prueba o disciplina. Aquí en los valores le cambio en la flecha, configuración, selecciono el cálculo, para este caso es promedio. Presiono aceptar. Puedo dejar así la tabla que me vaya diciendo el país y la disciplina. Puedo dejar el país en columnas. O puedo dejar el país en filas. Y muestra los promedios de puntos por país y disciplina. Esta combinación realmente ya es bien personalizada y ya va a ser de acuerdo a lo que se les esté pidiendo, de acuerdo a necesidades. Ese es el ejercicio propuesto para la clase. Ayer estábamos viendo algunas herramientas de la ficha analizar tabla dinámica. Nos habíamos quedado en cambiar origen de datos, en que acá, si ya es, si son otros datos, yo aquí puedo cambiar el origen de datos. En este caso no vamos a cambiar el origen de datos, más aquí ya sabe que se puede hacer. Esta herramienta de acciones, vamos a explorar, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí le doy borrar todo? Pues se borra mi tabla dinámica y yo ya no la puedo recuperar. ¿Cuándo le doy en borrar? En ese momento, vea, claro, yo ahorita le hice un deshacer acción con la parte de arriba o un control Z. En seleccionar, podemos seleccionar toda la tabla dinámica. Podemos seleccionar etiquetas y valores. Vea la selección que podemos ir haciendo, que nos permite hacer. Mover tabla dinámica. Mueve la tabla dinámica a otra ubicación en el libro. Perdón, en el libro. Es decir, estoy en la hoja 3, H3, pero yo puedo moverla. Estos controles se me están revelando ahorita. No me habían estorbado y no me está permitiendo. Bueno, yo puedo mover entonces esta tabla en acciones, mover tabla dinámica. Aquí voy a elegir dónde deseo colocar el informe de la tabla dinámica. Puedo llevármela a una nueva hoja o en esta misma hoja puedo decir, hoy la quiero aquí. Esta tabla que se me mueva para acá.
me permite hacer esta herramienta de acciones, herramienta cálculos, campos, elementos y conjuntos. Crea y modifica los campos y elementos calculados. ¿Qué me permite hacer? Campo calculado, hay unas herramientas en gris, orden de resolución, crear lista de fórmulas. Veamos aquí, inserta campo calculado. Es decir, aquí tenemos la función promedio. ¿Qué podríamos hacer con esos números de promedio en este ejemplo? En este ejemplo, no sé qué se le puede ocurrir a usted que podemos hacer con estos puntos que son un promedio de la competencia. Porque dice que podemos insertar campo calculado. Los campos van a ser las columnas. Tenemos el campo de los países. Ese es el promedio de puntaje. Países, las disciplinas. Y tenemos el total general. Entonces, en cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Solo por hacer un ejemplo. En el nombre del campo, o sea que voy a tener aquí después, tengo el campo países, campo barras, campo piso, campo total general. Solo por hacer un ejemplo, incremento 10% por puro ejemplo, porque aquí quizás no es como muchas cosas quizás que sacarle a esos números, pero probemos eso. En esta fórmula voy a borrar ese cero que está allí, le voy a dejar el igual y lo que como dice fórmula. Con los países no voy a hacer fórmula. Con el competidor. Aquí ni siquiera lo muestra porque no lo tenemos, no está contemplado en la tabla dinámica. Están los campos de toda nuestra base de datos. Con la disciplina. Con el puntaje, veamos. Si yo hago doble clic aquí en puntaje. Y le doy una multiplicación por el 10%, por hacer un ejemplo así un poco. Voy a presionar aceptar. Entonces mire lo que pasa con esto que acabo de hacer. Le ha sumado, a ver, tenemos el promedio puntaje. Aquí dice en la suma de incremento del 10%. Eso es lo que ha hecho. O sea, ha hecho ese cálculo. Al promedio le ha aumentado el 10%. Quizás para explicar, para verlo un poco mejor, quizás veamos otro ejemplo. Voy a abrir aquí algo. Vea que la estructura de las tablas dinámicas es como simple de entender, la verdad, porque es, o sea, como es una tabla.
y una tabla por su naturaleza, o sea, naturalmente una tabla está compuesta por columnas y filas, columnas y filas, y los filtros. Eso es como lo novedoso en la tabla dinámica, los filtros. Y quiero ver alguna cosa que funcione esto de campo calculado. Digamos, voy a hacer otra tablita. Voy a hacer por aquí otra tablita. Voy a hacer una hoja nueva. Y voy a hacer una tabla, por ejemplo, que va a tener me voy a traer unas cuantas fechas de este cuadrito que tengo como base. En los vendedores me voy a aprovechar de los nombres que tenemos aquí en los vendedores, que son los competidores. Entonces voy a dejar esos nombres. Igual me voy a traer unos datos que estoy utilizando como base. Y para el producto sí voy a necesitar su participación. Dígame un producto. Alba, dígame un producto. Es que compruebo. Stephanie. Yo creo que solo estamos conectados. Y no estamos. Yo, camisetas. Ok, de acuerdo. Licenciada, buenas noches. No podía activar mi micrófono, pero aquí estoy. Está bien. Está bien, estábamos pidiendo ayuda con productos acá para hacer esta tablita. Muy bien. Vamos a seleccionar este rango. Voy a hacer un poquito más. Vamos a ponerle ahí que es dinero. La camiseta 10. Está bien. Gracias. Muy bien.
Gracias. Ya que nos pasamos para otra categoría. Tenemos una tabla con fecha de venta, el vendedor, en qué tienda vende o en qué tienda está afiliado o de dónde trabaja, el producto que vende y cuánto vale. Entonces, por ejemplo, en esta, ok, Janet. Lo bueno es que estamos todavía explicando lo de las tablas dinámicas. Buenas noches, Janet. Gracias, Lina. Ok. Lo bueno es que estamos en esta explicación aún de las tablas. Estamos haciendo esta tabla, por ejemplo, y veamos alguna idea de cómo queremos esta tabla. Alguien que me diga... ¿cómo podemos hacer una tabla dinámica con estos datos? ¿Alguien que me diga? Quizás la tienda, ¿verdad? Voy a ponerle un poco menos acá. Voy a insertar tabla dinámica. Lo voy a dejar... que se ubique en la hoja de cálculo existente. Uy, aquí algo pasó. Ajá. En la tabla existente y... Y digamos que vamos a dejar las tiendas en las filas. Vamos a dejar al vendedor en las columnas. Y queremos que... que del importe nos haga, ok, el valor predeterminado que es la suma. Ya usted sabe que lo puede cambiar de acuerdo a su necesidad. Entonces podemos dejar esta tabla dinámica así. Queda bien larga porque hay bastantes vendedores. Entonces, aquí está la suma de los importes de los vendedores. Entonces, digamos que a los vendedores, estábamos en la explicación de la ficha, analizar tabla dinámica y de la herramienta cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces, por ejemplo, que solo con vender, vaya, solamente con vender, se le da una comisión ¿de cuánto? ¿De cuánto le ponemos la comisión? ¿Qué le vamos? 5%. 5%, está bien, solo por vender. Ya no importa la meta de venta. Ya sí importaría la venta, la meta de venta, entonces ya tendríamos quizás que hacer otra cosa, tendríamos que utilizar una función condicional porque ya va a depender de una meta. Pero aquí digamos que le vamos a dar el 5% a todo solo porque vendió.
Entonces va a depender del importe. Hago doble clic y lo voy a multiplicar por el 5%. Voy a presionar acá en aceptar. Y vean ustedes. Esta tabla no está así. Ajá, nos ha calculado el 5% de lo que vendió. Voy a ponerle. Para que lo. Voy a pasar para acá los vendedores a filtro para que no se nos haga como mucho. Lo que hice fue pasar los vendedores a filtros para que, por efectos de ejemplo. Entonces aquí está el importe de la tienda A, la suma. Dice, aquí está la tienda A, aquí está la otra tienda A, aquí está la otra tienda A, aquí está la otra tienda A. Y si usted verifica en la barra de estado aquí abajo, dice 58 y la tabla dinámica nos está arrojando 58. Esto es como para todos. Pero si yo quiero ver a una determinada vendedora, a Alba, yo veo que ella es de la tienda A, que vendió $10. Pero aquí solo nos está dando el 5%, o sea que vamos a necesitar quizás modificar esa, como para que nos dé ya de una vez los 10.50, ¿verdad? Me voy a ir de nuevo a analizar tabla dinámica, cálculos. Y aquí en comisión, mire que lo ha agregado. Aquí lo ha agregado. A esta comisión, ¿qué tengo que hacer? Ahí lo que va a hacer es que me va a crear, como no lo hice de una vez, sino que solo multipliqué. Uy, ¿qué pasó? Aquí lo que me va a hacer es otro campo, ¿verdad? Ya con el porque aquí me lo ha agregado, el que yo agregué me lo agregó aquí. Entonces, si yo lo quiero detallado, pues ahí está la venta, la comisión, y vamos a agregar entonces, pongámosle de vengado. Y que a este campo comisión que acabamos de crear nosotros, que le sume el importe. Y vamos a presionar aceptar. Entonces, allí tenemos, aquí le vamos a poner tienda como para, solo tienda, tiendas. Aquí le ponemos venta, allí le ponemos comisión. Y, uy, el nombre de tabla dinámica ya existe, vaya. Lo voy a dejar con ese nombre y ahí le voy a dejar suma de vengado. En el caso de ese vendedor, le corresponde eso. Si yo quiero ver a otro vendedor, a Dari, veo que Dari es de la tienda B, vendió 22, su comisión es el 5%, que equivale a 1.10, y su devengado. Aquí puedo seleccionar varios elementos a Henry. Solo que aquí no voy a saber exactamente, ¿verdad? Aunque si me voy para acá, sí, ¿verdad? Pero es como, quizás como en aspectos contables, ¿verdad? Que alguien vaya a decir, yo solo necesito solo a ellos dos. Bueno, ahí está, ¿verdad? Lo que tiene que pagar 44.10 por la venta más la comisión. Ese sería un ejemplo de aplicación de campo calculado. Aquí tenemos una orden de resolución. Si el valor de una celda de una tabla dinámica se ve afectado por dos o más elementos calculados, dicho valor se determinará mediante la última fórmula del orden de resolución, pero no nos lo agrega aquí. Vamos a ver eso.
crear lista de fórmulas. Vea que aquí lo que se ha hecho es que nos ha creado otra hoja y automáticamente nos da este campo calculado, nos da el orden de resolución, nos muestra los campos que nosotros hemos creado, la fórmula que nosotros hemos creado, y aquí nos da el elemento calculado, orden de resolución, elemento fórmula, y nos da automáticamente, se nos crea esta información. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene una pregunta, duda, consulta? ¿Comentario, sugerencia, propuesta? Ok. ¿Stephanie? No. Ok. Cuando una celda se actualiza con más de una fórmula, el valor lo establece la fórmula con la última orden de resolución. Puede cambiar el orden de resolución de varios elementos o campos calculados. En la pestaña Opciones, dentro del grupo Cálculos, haga clic en Campos, Elementos y Conjuntos, y luego haga clic en Orden de Resolución, que es lo que tenemos. El orden es automáticamente como nosotros lo creamos. Y automáticamente se nos creó esta hoja, como para que usted pueda tener el detalle o el resumen de lo que usted ha hecho en la tabla dinámica. Luego tenemos gráfico dinámico, nos adelantaríamos, podemos verlo ya. Gráfico dinámico. Y esto no es tan diferente a los gráficos básicos que nosotros hemos trabajado. Aquí están todos los gráficos disponibles que tiene Excel y se inserta el gráfico. Entonces aquí nos da, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Y usted selecciona lo que necesita. Si yo me quedo con columnas agrupadas, vea lo que tengo. La barra azul o la columna azul me está mostrando la venta. Esta relación de comisión pues va a ser siempre así, ¿verdad? Y la suma del devengado. Si yo selecciono columnas apiladas, usted puede ver la distribución en columnas también, ¿verdad? En todas, esta barrita roja o casi que línea va a ser la misma porque como a todos les estamos dando 5%, ¿verdad? Si yo selecciono columnas 100% apiladas, ahí puedo ver como el trozo de color, ¿verdad? Para hacer la diferencia. Estoy en la columna agrupada 3D. Esto ya usted solo va seleccionándolo de acuerdo a lo que necesite. O seleccionar líneas. Alguna, en este caso, no van a ser representativas. El gráfico de líneas en este caso no me puede funcionar para lo que yo deseo ver, para lo que se necesita comparar. Voy a circular y veo que tengo las ventas de la tienda A y la tienda B. Lo quiero en circular 3D, en gráfico circular con subgráfico circular. Gráfico circular con subgráfico de barras. Y ya este cuadro creo que ya para ustedes es un poco familiar. De barras, de áreas, no me está siendo tan representativo. Bueno, tal vez. Me quedo como con los conocidos. Aunque... solo por hacer un ejemplo, voy a seleccionar este que no puede ser tan representativo. Me quedo con uno de los más conocidos. Me quedo con este de circular. Y aquí solo ajustamos a donde lo queremos. El gráfico. Y usted puede observar que en este gráfico tenemos al vendedor que lo podemos filtrar. Si yo, por ejemplo, solo quiero a María Amaya,
no me está representando mucho esto, ¿verdad? La venta, la suma de comisión, la suma del devengado. Si yo quiero hacer comparación de vendedores entre María Portillo y Miriam López, observamos el monto de venta, ¿verdad? Que eso es lo que nos está representando. Las tiendas, ajá, igual. Entonces, ese es el gráfico dinámico y aquí también ustedes pueden, esto es normal lo que aparece en los gráficos. En este más puede agregar elementos de gráfico, quitarlos, cambiarlos. Título, leyenda, líneas de división y etiquetas de datos aquí. En este caso está activado el título de gráfico y la leyenda. Si yo quiero etiquetas de datos, ahí están las etiquetas de datos. En este pincel puedo cambiar el estilo de gráfico, establecer un esquema de color y estilo para su gráfico. Puedo seleccionar, este es estilo nada más, o seleccionar un color o paletas de colores. Y ahí puedo cambiarlo. Aquí me muestra lo que tiene la tabla dinámica, la venta, la suma de comisión y la suma de vengado. Y luego observe que se cambia el nombre de la ficha. Cuando nos ubicamos en la tabla, dice analizar tabla dinámica. Cuando presiono sobre el gráfico, dice análisis de gráfico dinámico. Y tenemos otras opciones. Aquí tenemos gráfico dinámico al que le podemos cambiar el nombre. Vimos que podíamos insertar una segmentación de datos. Vamos a probar este filtro de la tabla dinámica porque en este caso ya tenemos fechas. Vamos a probarlo. Analizar tabla dinámica e insertar escala de tiempo. Como ya tengo fecha, en el ejemplo de ayer no nos mostraba porque es tan lógico el nombre que dice insertar escala de tiempo. Entonces ahora sí, yo ya puedo aplicar la escala de tiempo. Presiono aceptar y lo que me muestra es esto. Lo puedo dejar acá y yo puedo ir como... Solo para que ustedes lo vean aquí, ya se me amontonó todo, pero para que ustedes lo vean. Si yo, por ejemplo, aquí selecciono junio, no me va a mostrar nada porque aquí no hay mes de junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, meses. Yo puedo seleccionar por meses, por días, yo puedo decir, veamos el día 27, pero como aquí también tengo filtros, ¿verdad? Entonces, en todo eso yo tengo que prestar atención. Y me está hablando de otros, aquí no tengo noviembre, solo tengo marzo, abril y mayo. Entonces, aquí puedo ir moviendo, ¿verdad? Aquí en abril, por ejemplo, hay un 17 de abril. En la fecha hay un 17 de abril. En estas fechas nadie tendría que estar adivinando porque ya las personas que manejan estos datos saben las fechas que se les refleja en su base de datos. O sea, alguien que quiere analizar datos sabe lo que quiere analizar. Entonces no vamos a ir como así como a lo que caiga porque ya la persona ya sabe qué pasa, ¿verdad? Entonces aquí, como ya sabemos que existe un 17 de abril, ya me muestra qué ha pasado el 17 de abril con todos los vendedores. Entonces, allí es básicamente un juego de cosas que usted puede ir combinando, ¿verdad? Para que
para que le vaya resultando en su informe, en su análisis, en su toma de decisiones. Mire que ya se nos llegaron las 9, solo le voy a mostrar, lo tengo acá, le voy a mostrar, me voy a ir aquí a siguiente y le voy a mostrarle aquí las respuestas de una vez para que usted vaya, para que lo haga este laboratorio. En el número 1 puede crear una tabla dinámica en blanco y luego seleccionar los datos que desea que se muestre verdadero. Número 2, un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para no consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. Falso. Número 3, allí tiene usted la respuesta para el número 3, es el filtro de informe. Para el número 4, etiqueta de columnas. Esa sería la respuesta para la 4. Etiqueta de columnas. Ese es el laboratorio, por favor haga los ejercicios, haga los laboratorios para que usted tenga su récord académico, su registro y usted pueda tener satisfacción que ha aprendido, que ha hecho las cosas y lo más importante, aplicarlos. Les deseo muy buenas noches, les agradezco muchísimo y les invito para que mañana podamos estar a las 8 de la noche. Gracias, buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.